que es muy importante. Que hay que ser mejor persona y al recibir a Jesús en nuestro corazón y no tratar mal a las personas por cómo se visten o por su estilo de vida. Yo aprendí que lo más importante de la primera comunión era recibir a Jesús en mi corazón. Aprendí que es más importante recibir a Dios y confesarse que no hacer nada. Sentí felicidad, al fin que ya Diosito entró a mi cuerpo para protegerme. Yo sentí mucha felicidad y mucho amor por Jesús. Yo me sentí muy bien, me sentí como nuevo. Pues primero yo tenía muchos nervios, porque es como, ay, voy a recibir a Dios en mi corazón. Y luego, ya que lo recibí, empecé a hablarle y luego se me deshizo la hostia y me senté. El momento en que recibimos la comunión. Lo que más me gustó definitivamente fue recibir a Dios y que Dios entre a mi cuerpo. Recibir a Jesús en mi corazón. A mí me parece un momento muy lindo para compartir con la familia y que podamos abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios. Muy orgullosa de mí, porque hice la primera comunión y eso yo siempre quería hacerla. Pues yo me sentí muy feliz por abrirle las puertas a Jesús en nuestro corazón y quitarnos ese diablito que está en nuestro cuerpo.